¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo un ceviche de vieira con cítricos. ¿Por qué bajas el tono de voz de repente? Porque estoy pendiente. Ah. Ahí se está dando una imagen de víctima si la gente supiera. Oye, ¿qué tal te llevas con tus compañeros? Pues ya ven cosas donde no las hay. ¿Pero te llevas mal con todos, no? No, jolín, hay gente que me cae muy bien. ¿Quién? Por ejemplo, Dani me cae increíble, Mary me cae increíble, la quiero un montón, Pepe lo adoro. Que yo los adoro y que ellos no me adoren es cosa de ellos. Yo a Vero la amo con toda mi alma, pero con toda mi alma, además. Y Tony sabe que no hay nadie en esta casa que lo quiera más que yo, pero bueno. No voy a dar bola yo. ¿Sabes qué pasa? Que el que ama siempre gana. Ya, pero a mí lo que me sorprende es que estén todos con esas caras. ¿Tú crees que es por lo de hoy? No, es por... ¿O sea, es por esta situación que tienes ahora? Hombre, no, sé, no sé, no sé. Gonzalo, me estás preguntando y se me está viniendo abajo claro, porque así, ¿cómo ves el percal, chica? Está interesante, cada uno a lo suyo, sí. A Ofelia en absoluto le estamos haciendo el vacío, todo lo contrario, bastante le aguantamos, bastante estamos cargando con su personalidad, con sus actitudes, y no es nada fácil, nada, nada fácil. Aspirantes, quedan 15 minutos. ¡Oído, chef! ¡Ah! ¡Venga, vamos! ¡A la marcheta! Flo, no te oigo. Sí, chef. ¡Qué majo! Ese es mi chico. ¿Vas bien, Flo, tú? De momento sí, chicos, creo que sí. ¿Cómo anem? ¿Qué tal, chef? ¿Cómo va això? Bé, molt bé. ¿Qué estás haciendo? He hecho un tártar del carrabinero con la vieira. Le he puesto un poco de la cabeza del carrabinero, ralladura de lima, ralladura de naranja. Y lo acabaré con unos puntitos del aguacate, cilantro. Y he hecho unas espinacas fritas y al horno para utilizarlo todo. Por cierto, te digo que ahí arriba no quieren que gane el pin nadie, ¿eh? Me parece normal, porque al final es una competición. Yo supongo que yo en su lugar sí que lo querría que ganara alguien. Menos Flo, porque es desaprovechado, ¿no? Las cosas son para aprovecharlas, ¿no? Pues por eso alguien que lo pueda aprovechar de verdad. Y como Indiana Jones, voy a salir de esa cueva con ese pin reluciente en mi mano.